¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de este canal El Salvador en el Campo. Nuevamente, quiero siempre hacer esta aclaración. Las imágenes son de archivos. Estas imágenes las busqué en mis archivos allá del 2022. Porque quiero darle continuidad a un tema que veo que ha causado bastantes comentarios. Y eso es lo que precisamente me alegra, porque da material para que podamos debatir y compartir ideas. El video del cual viene este o es continuidad es sobre si uno debe garantizar cierta cantidad de leche de una vaca que es cara. Y algunos comentarios nos han aportado muy buenas ideas. Por ejemplo, aquí un amigo nos dice: el problema está en cuanto alguien quiere vender un animal, lo pinta como si ya va a dar cierta cantidad de leche. Y hacen creer al comprador que por eso vale tanto. Así es que respetamos la opinión. Es más, en cierta manera la compartimos porque es su experiencia, seguro la ha vivido. Y sí sabemos que existe eso, ¿verdad? En el comercio se suele decir que se exageran las cosas para vender. No debería ser así. Debería ser honesto. Uno, ¿verdad? Y nosotros aquí en este canal Salvador en el Campo tratamos de serlo lo más posible. Digo así porque nadie es perfecto tampoco. Así es que no pretendemos decir: miren, aquí somos los reyes de la honestidad. Aquí, porque igual, ¿verdad? De repente pasan esas cosas. Pero no se hace con la intención de dañar a nadie o nunca se hace con malicia. Eso es lo que quiero aclarar. Así es que ahí está, ¿verdad? Ahora déjenme ver a alguien que dijo algo sobre esto. Digamos que hay dos opiniones y las dos las quiero compartir en este video. Sobre el asunto o de entender lo que es el GIR. Entonces un amigo acá nos pone un comentario. Este es el que quiero compartir. Dice que primero hay que entender lo que es la raza GIR. Y vamos a ver si ustedes comparten esto. El GIR, aunque esté con suplemento bien alimentado y bien vitaminado, dice que solo dará de 5 litros a 8 máximo de leche. Que por eso lo mejor o el mejor uso que se le puede dar es usarlo para cruzarlos con líneas que ya son lecheras para que tenga la resistencia de climas cálidos. Ya él pone algo que lo hemos explicado en otros videos, que las líneas lecheras o el ganado lechero europeo no es tolerante al calor, pero ya cruzado con el GIR se adapta muy bien. Y sobre esto, como también existe el debate sobre si hay que llamar al GIR lechero. Por ejemplo, aquí el amigo nos expresa la opinión. Si algo va a dar de 5 a 8 litros, pues ¿por qué le vamos a decir lechero a algo así? No sería lo correcto. Pero déjenme compartirles algo. Algo que vi investigando en internet. Porque sí quiero llegar al fondo de esto sobre ¿por qué se crea el debate del GIR lechero? Aquí está. Lo estaba buscando porque lo tenía aquí en una captura. Y aquí se los leo para ustedes. El GIR lechero, aquí en esta información sí le ponen GIR lechero, ¿verdad? Sin sonrojarse. El GIR lechero es una raza realmente productiva. Pero miren este detalle. Especialmente las líneas mejoradas en el Brasil. Este es un detalle. El GIR es originario de la India. Eso está claro. Pero al que se le llama GIR lechero, o que es muy productivo en leche o de características lecheras, es el que ha sido mejorado en Brasil. Y aquí el amigo nos comparte un dato. Dice que las vacas de élite pueden llegar a producciones en el pico de lactancia
de hasta 40 litros. Eso es lo que dice la información, que por cierto, para que vean de dónde viene quien está opinando, es de una universidad de Colombia. Me metí en una página y ahí pues están hablando, estaba el debate sobre qué tan productivo puede ser el GIR, pero recuerden, mejorado en el Brasil. Y luego pues hay que, para sacar una buena productividad, hay que sacar en días cuántos litros serían en tantos días. Aquí saqué una correlación de 305 días de lactancia. Una vaca de élite puede dar aproximadamente 5.000 litros. Claro, ya quisiéramos, ¿verdad?, que todas las vacas fueran así. Pero luego ya habla de la composición de la leche y todo eso, y que la línea brasileña en sí no es doble propósito. Entonces, aquí les quiero compartir las dos opiniones, ¿no? De que el GIR, el amigo nos comenta que no es en sí para leche, es para cruces. Y aquí la otra información que he buscado dice que sí, que las GIR que son consideradas lecheras son las que son mejoradas en Brasil. Y ahí esa es la genética de la mayoría que hemos mostrado aquí en estos videos de algunas de las ganaderías. Y ya he mencionado yo que por eso tienen nombres, por ejemplo, el Gran Sanzao. En español sería Sansón, pero como es una especie mejorada en el Brasil, su nombre es en portugués, ¿verdad? Sansão, Gabinete, está Jaguar, o a veces dice Lippefit de Mutum, y así nombres portugueses, porque son de las líneas que han sido mejoradas en Brasil. Ahora, yo quisiera animar que si usted quiere saber cuáles son las élite, y yo en internet lo voy a hacer, yo ahí investigo, pero también voy a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, Sansao ya lo podríamos determinar de esa manera, son de los que son élite, las líneas mejoradas en Brasil y donde hay líneas o vacas de élite, que en su mejor momento pues pueden dar muy buena productividad. Pero en fin, no pretendo tener o que mis palabras suenen como un versículo de la Biblia, ¿no? Sino que es una opinión, yo recopilo las opiniones y las doy a conocer para que ustedes saquen sus conclusiones y aporten más. Porque es muy interesante lo que ustedes dicen y otros comentarios los voy a seguir mencionando porque me dan tema para otros videos que quiero compartirles. Así es que comenten de esto. Aquí queríamos mencionar acerca de los que son las vacas de élite, que son las que son de buena productividad. Bueno, dicho eso, y si me escucharon todo el video, gracias por su paciencia. Vamos a seguir pendientes para que ahí siempre nos sintonicen en otro video aquí de su canal El Salvador en el Campo.